así. Pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si yo estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si yo estoy fuerte, estoy de pie, Dios me ama. Si yo estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería. Hola, Dios te bendiga, bendiciones de arriba. Otra vez podemos establecer este vínculo que solamente lo puede hacer la transmisión. Esto lo hace aquellas cosas que nosotros podemos decir o hacer, pero viene la tecnología, avanza y bueno,
y la implementamos para seguir avanzando en el mensaje del Evangelio. Saludamos a los hermanos que están viéndonos de Chile, a los hermanos que están en Argentina y luego en otros lugares a nivel mundial. Que Dios los bendiga muy ricamente. Bueno, y el tema de hoy me surgió ayer cuando estaba haciendo un trasplante de planta, ¿no? Me hice el jardinero y dije, ¿qué hago? Si pongo esta planta, era una palmera, la pongo afuera en la calle, y comencé a pensar, porque a veces uno con el tiempo comienza a reflexionar, ¿no? Porque con el tiempo uno comienza a ver distintos pensamientos de las personas, porque todas las personas no somos iguales, una de una forma y otra de otra forma, pero en fin, cada uno tiene su forma de pensar, su forma de hablar y su forma de vivir. O sea que eso nos hace que somos únicos, somos un individuo. Y así también nosotros comenzamos a ver cómo estaba viendo yo en ese momento cuando terminé con plantar ese árbol afuera en la parte de mi casa. Y me puse a pensar, ¿no? Diciendo, bueno, como los distintos tipos de pensamiento, de gente, de situaciones, que algunos habrán dicho, qué hermosa planta, me gustaría tenerla algún día en mi casa. Otros habrán dicho, si no la tengo yo, tampoco la va a tener él y la puede llegar a romper. Otros, qué lindo, me llevo esta planta a mi casa. Y bueno, y así comienza como que ese acto de pensamiento muchas veces se hace vivo, se hace que puede llegar a pasar o que ha pasado en muchos casos que le han arrancado las plantas de los hogares cuando han puesto la parte de afuera. Y yo me comencé a pensar ese tipo de conclusión. Y luego, finalizando este pensamiento, dije, claro, pero ¿quién no hace esto? ¿Cómo puede llegar una persona a llegar a pensar de esa forma? Pero conclusión es que según donde esa persona, donde nosotros nos hemos desarrollado, donde nos han enseñado, donde nos han educado. Hoy, por desgracia, muchas veces vemos que ya no es hoy la misma enseñanza, la educación que nosotros recibimos hace mucho tiempo atrás, que cuando se enseñaba el respeto, se enseñaba lo que es mío, lo que es tuyo, y bueno, y ahora genera todo eso una serie de conflictos en los cuales que la sociedad está completamente abrumada, está apretujada por estos problemas de la violencia, que todo esto acarrea justamente porque no hubo una formación en su casa, a tal punto de que todo eso es consecuencia después del producto en el colegio. Y luego eso pasa a la calle. O sea que hay una rebeldía dentro de la persona. ¿Y por qué esa rebeldía? Porque muchas veces no se le enseñó de chico, porque quizás los padres tuvieron que trabajar todo el día en la calle y ellos quedaron como diciendo, bueno, críate en la calle. Y así fue. Y así está hoy toda situación. Pero esa rebeldía ahora, muchas veces esa persona dice, no, yo no quiero ser de esta forma, y se propone en su corazón de poder estudiar, de formarse y salir adelante. Y otros no, crecieron de esa forma. Y ahora vemos estos casos que están pasando en las calles, estos hechos de vandalismo, esto es consecuencia del robo y tantas cosas, ¿no?, que afectan a la humanidad, como diciendo no hay paz, no hay tranquilidad. Pero todo eso, ¿por qué? Porque por la formación misma del mismo individuo, el que recibió y el que no la recibió y el que no la quiso recibir. Por eso que, ¿y por qué no la quiso recibir? Porque en su fondo hay algo, y muchas veces es la rebeldía. Y la rebeldía también, eso es lo que hace confrontar como distintas edades, cuando va creciendo, a tal punto de que uno le quiere enseñar o formar. No, no, a mí no me enseñé porque yo lo sé todo, porque sabes, no sabes nada. Y con el tiempo esa persona comienza a entender y comprender que los consejos que le querían formar o dar eran buenos, pero ya pasó el tiempo. Ya pasaron los momentos desagradables, las angustias, los dolores, pero llegó el momento que pasó el tiempo y esa persona toma, ese consejo que quizás no lo recibió antes. ¿Por qué? Porque había una rebeldía. Y esto me hace acordar de que había un chico llamado Juanito. Y el chico Juanito se portó mal con la madre. El padre estaba trabajando y le dijo a la madre, bueno, por lo que has hecho, anda a la cocina y sentate.
hasta que venga tu padre a trabajar. Y bueno, Juanito se fue enojado hacia donde estaba la cocina, donde lo había mandado la madre, y se sentó. Llegó el padre, saludó a la esposa y le dijo: ¿dónde está Juanito? Está en la cocina porque lo castigué. ¿Y qué hizo? Me desobedeció en tal cosa y tal cosa. Y fue a donde estaba la cocina y vio a Juanito sentado. Y le dijo: Juanito, ¿qué hiciste? ¿Por qué te portaste mal? Y bueno, no le quiso contestar. Y se fue el padre de la cocina, pero cuando el padre salía de la cocina, le dijo: mi mamá me mandó a que yo me sentara porque me castigó. Pero ¿sabes, papá? Por dentro estoy parado. O sea que muchas veces no se forma a simple vista en qué contexto se encuentra la persona o cómo se encuentra su interior. Pero sí, la persona se puede revelar y se puede dar a entender por lo que está sintiendo. En este caso, Juanito dijo: estoy sentado porque estoy obedeciendo el castigo de mi mamá, pero por dentro estoy parado. O sea que mucha gente hoy en día dice: sí, voy acá o allá, pero no está de acuerdo. Y cuando la persona no está de acuerdo es porque no se ha sometido a una realidad, ¿no?, de que no ha querido entrar en la sociedad, no ha querido obedecer. Y en este caso hay mucha gente que dice: a mí no me manda nadie y yo soy así. Hace mucho tiempo atrás, en 1 Samuel capítulo 15, la historia relata en la palabra de Dios de que un rey llamado Samuel había sido mandado por Dios para que vaya a hacer guerra contra Amalek, un pueblo que había hace tiempo atrás, cuando desde Egipto salía el pueblo de Israel, no dejó pasar por su tierra, o sea que lo maltrató. Y bueno, eso lo notó Dios. Y bueno, llegó el momento, pasó el tiempo y el pueblo de Dios ya estaba fortalecido, fue a hacer guerra por medio de Saúl a ese pueblo. Y dijo Dios que todo aquello que tenía que destruirlo por completo. No quería nada de ese pueblo porque había estado en rebeldía, se había portado mal con Dios. Así que, ¿qué hizo Saúl? ¿Qué hizo Saúl? Tomó lo mejor, tomó el mejor rebaño, tomó lo mejor. ¿Para qué? Para después sacrificarlo y darlo a Dios. Pero no había sido así el mandato, sino que Dios había dicho a Saúl: destruye todo. Así que cuando llegó el profeta Samuel, el que había ungido justamente a Saúl como rey de Israel, entró en el lugar donde estaban las carpas de campaña, y escuchó y le dijo: ¿qué balido de ovejas es este? ¿Qué bramido de vacas es este? Y ahí Saúl le dijo: tomé lo mejor del enemigo para sacrificarlo a tu Dios. ¿Pero cómo? ¿Qué has hecho? No fue así lo que Dios mandó. Y después Saúl dijo: no, pasa que tuve miedo del pueblo, tuve miedo de los hombres, y así que le hice caso. O sea que no tomó como obediencia el mandato de Dios, que nada Dios quería tomar de ese pueblo. O sea que más Saúl tomó más lo que opinaba el hombre, la mujer, que antes que Dios. O sea que Saúl no obedeció lo que Dios había mandado. Ahí donde justamente a Samuel hay unas lindas palabras donde decía el texto, y Samuel dijo: se complace Dios tanto en holocaustos y en víctimas como en que obedecer a las palabras de Dios. O sea que se complace, aunque en aquel tiempo el sacrificio era continuo, era que si una persona pecaba, mataba a un animal el sacerdote, y la persona, por medio de ese sacrificio que hizo el sacerdote, mató a ese animal, y la sangre derramada es la que la persona quedaba limpia de todo pecado. Por eso dice: se complace Dios de tantas víctimas, se complace Dios del sacrificio. Y por eso dice que, dice la palabra de Dios, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el pecado, la adivinación, es la redención, religión, como los ídolos, idolatría, la obstinación. O sea que dijo, concluyendo, que el hacer la voluntad de Dios es lo mejor que puede haber, porque el desobedecer es
como diciendo, ir a la idolatría es ir a la adivinación, como diciendo, si yo no obedezco, soy idólatra. ¿Por qué? Porque si yo, Dios me manda a mí y yo no obedezco, es porque yo estoy pensando por dentro mío de que si hago de tal forma voy a llegar al mismo propósito que Dios me dijo que hiciera. Pero estoy tomando otros caminos. Estoy tomando bajo mis preceptos y pensamientos cómo yo lo puedo hacer y no como Dios me está mandando. Por eso Samuel le fue explícito y le dijo que el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. El prestar atención hoy en día vale mucho. Porque si nosotros prestamos atención cuántas veces Dios nos quiso hablar, cuántas veces Dios nos ha llamado para que nosotros seamos salvos, para que nosotros cambiemos, para que nosotros seamos transformados, para que nuestro espíritu sea regenerado, hicimos así como hizo Saúl. Porque tú, Dios, quise hacerlo para tu Dios. Y es así como Saúl lo ejemplificaba para sí mismo. No era el Dios mismo propio como que no lo hacía de él mismo, sino que porque el Señor, tu Dios, sea Dios nuestro Dios. Que no sea el Dios de otro, sino que sea el Dios propio, el Dios de nosotros, el Dios que da la salvación, el Dios que nos provee todas las cosas. Dios quiera que en esta tarde esa rebeldía, ese enojo que tienes con Dios, ese enojo que tienes con la humanidad, sea mucho mejor de todo aquello que te separa de Dios. Quizás tu estudio, quizás tu elocuencia, quizás tu sabiduría, la cual te puede llevar a momentos buenos, agradables en esta tierra. Pero recuerda, hay un principio, hay un fin. Este rey quiso como objetivo hacer lo que él quiso. Prestó atención a la multitud de los hombres antes de obedecer a Dios. Por resultado, ¿qué hizo? Por cuanto no obedeció la palabra de Dios, quitó a Saúl de en medio como rey. Que eso no ocurra así con nosotros, hermanos y hermanas, que eso no ocurra con nuestras vidas. Seamos obedientes. Recuerda que el prestar atención, el ser obediente, eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Recuerdo ese hermoso pasaje cuando Pedro y Juan habían sido encontrados predicando y fueron llevados donde estaban la religión, los sacerdotes, y le dijeron, no prediquen más el evangelio, no quiero que lo prediquen nunca más. ¿Y ellos qué dijeron? Le dijeron más, Pedro y Juan respondieron, juzgar si es justo delante de Dios y de los hombres, si nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos manda, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea que la persona que ha encontrado a Dios y que quiere ser obediente a las cosas de Dios, por más que le digan un no, por más que le impidan predicar el Evangelio, porque el hombre lo quiere así, Dios a nosotros nos dice que el Espíritu de Dios tenemos que seguir adelante, que tenemos que seguir predicando la verdad del Evangelio. Ese Evangelio que salva, ese Evangelio que transforma, ese Evangelio que sana, ese Evangelio que rompe las cadenas de la potestad del diablo. Y hablando de diablo, ese hombre caído, ese llamado diablo y Satanás, que justamente fue el primero que cayó, porque cuando se encontró en él maldad, fue destituido. Cayó en tierra, cayó de la gracia de Dios, porque quiso ser igual a Dios. Y nosotros, hermanos y hermanas, no nos confundamos. Dios es Dios sobre todas las cosas, y que nuestro egocentrismo, que nuestro orgullo, que nuestra soberbia, no nos haga confundir que somos iguales a Dios, porque Dios es el único Dios justo y soberano. Que Dios nos ayude, que Dios nos levante, que Dios edifique nuestras vidas a través del Espíritu Santo para que nosotros podamos ser obedientes. Y recuerda que la obediencia es que cuando nosotros
aunque muchas veces no entendamos ni comprendamos, es decirnos, Señor, obedezco. Señor, no lo entiendo, pero me lo vas a hacer entender. Solamente hágase tu voluntad en mi vida. Y bueno es que cuando Dios cumple su cometido en nuestras vidas, cuando nos ve de esta forma, la Escritura dice en Santiago, dice, someteos a Dios. Someteos pues a Dios y resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y cuando nosotros decimos de someternos, es justamente lo que hemos terminado de decir. Señor, he hecho cosas malas, me he apartado de tu presencia, he sido desobediente y estoy rebelde, Señor, ante muchas circunstancias de que me fueron alejando de aquellas cosas que he visto, de las equivocaciones de los hombres, he visto a mi alrededor, porque he sacado, Señor, mis ojos de ti, Señor Jesucristo. Tu palabra dice que nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y cuando nosotros sacamos nuestros ojos de nuestro Señor Jesucristo, comenzamos a ver los errores, comenzamos a ver la imperfección de la humanidad, de lo que están a nuestro alrededor. Y eso no es bueno. Aquel que nos dio el ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, nos dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Y muchas veces, por más que reprendas al diablo, por más que los quieras echar fuera, muchas veces el diablo te dirá, ¿cómo me querés echar fuera si ni vos mismo podés estar en la presencia del Señor? Porque en tu corazón está la rebeldía. En tu corazón no hay obediencia. Y lo que hoy se necesita es obedecer. Una vez una persona necesitaba trabajar. No sabía grandes cosas, no sabía muchas cosas y tenía poco estudio. Se levantó temprano y se fue justamente a ese pedido laboral. Había 4 personas antes y cada uno que entraba a ese lugar escuchaba lo que decían el jefe que le tomaba, todas las cosas del currículo. Tenían experiencia en trabajo, tenía experiencia laboral, sabía muchos idiomas. Bueno, lo vamos a estar llamando. Y así pasó el segundo, pasó el tercero, tengo estudio, tengo cátedra, he trabajado en grandes empresas. Y aún así esta persona se quedó. Salió el jefe y dijo, bueno, ¿usted para qué vino? No, yo me voy, dijo. Sí, yo he estado escuchando el currículum que ha traído la otra persona y yo no llego ni a los tacos. Pero por favor, ya que está acá, ¿por qué no pasa? Siéntese. Y lo hizo sentar. Y este hombre le dijo, mire señor, el que fue a pedir trabajo, una cosa sé, que yo no tendré gran estudio, no tengo mucha experiencia laboral y yo no soy ningún arquitecto, pero estoy seguro que si usted me contrata, lo único que usted va a encontrar a mí en que yo obedezco, hago caso. Y esta persona, ese jefe, quedó con los ojos grandes y le brillaron. Y le dijo, no me diga. Sí, 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 le digo, usted me manda, yo lo hago. Yo hago caso. ¿Y sabe qué dijo la persona esta, el jefe que estaba tomando? Dijo, estás contratado. Porque acá tengo eminencia, tengo personas que tienen muchos estudios, que hablan muchas lenguas, pero no encuentro una sola persona que me haga caso. Le digo que hago una cosa, me hacen la otra. Y esa persona quedó calificada para ese emprendimiento de la fábrica. Necesitaban una persona que haga caso. En estos días, hermano y hermana, Dios necesita hombres y mujeres obedientes a su palabra. Hombres y mujeres que hagan caso. ¿A qué? A las cosas que dice Dios y haga caso omiso a las cosas que dice el hombre. Porque nosotros dependemos de Dios, dependemos de su grandeza. Y recuerde que muchas veces nosotros queremos hacer por nuestras cuentas, desarrollar en nosotros lo que queramos hacer. No, todo depende, como dice Pablo, si Dios quiere. Y que cuando nosotros decimos si Dios quiere, en el medio está esa gran palabra que hágase tu voluntad así en los cielos como en la tierra. Y cuando nosotros sentamos en esa obediencia, comenzamos a ser transformados. Comenzamos a tener paciencia, comenzamos a querer nosotros ser de los mismos espíritus que estaba Cristo aquí en la tierra.
y que cuando nosotros queremos tener ese Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios comienza a moldarnos, comienza a trabajar, a moldar nuestras vidas. Ojalá Dios quiera que nosotros seamos obedientes, que Dios en nuestras vidas pueda trabajar de tal forma que de aquí a poco estaremos predicando el Evangelio de salvación, de sanidad y liberación. Y así como pasaba en los Hechos de los Apóstoles, como cuando Pedro caminaba por las calles, tanta multitud de gente enferma que decían, está por pasar Pedro. Y como Pedro no podía orar mucho por todos, decían que esas personas que estaban enfermas las sacaban en camillas, las dejaban en las camas, así en el costado de la vereda, que cuando Pedro pasaba, la sombra caía sobre ellos y eran sanados. Dios quiera, de una forma u otra, que el Evangelio sea predicado. Que las cosas que hizo Jesucristo, nosotros también las podamos hacer. Hay poder en el nombre de Jesús. Creemos en ese poder que cuando dijo Santiago, someteos a Dios. Señor, aquí estoy. No entiendo mucho, no comprendo mucho, pero una cosa sé. Quiero hacer caso, quiero ser obediente a tu palabra. Si tu palabra dice, Señor, que tengo que ser obediente, dejar el pecado, rendirme a ti y santificarme para que el Espíritu de Dios esté sobre mi vida, para que, como dice tu palabra, sobre los enfermos pondremos las manos y estos sean sanados, y que en el nombre de Jesucristo Nazaret echaremos a todos los espíritus inmundos que estén en las personas que están afligiéndolas, que la están atormentando, que la están enfermando. Por eso creemos que hay un nombre que es sobre todo nombre, que en el nombre de Jesucristo Nazaret se ha de doblar toda rodilla de lo que están en la tierra, de lo que están en el cielo y lo que están debajo de la tierra. Por eso creemos que hay poder en el nombre de Jesús cuando somos obedientes ¿a quién? A Dios, a su palabra. No sea que seamos desechados como le ocurrió a Saúl. Y la palabra de Dios nos marca que alguien poderoso, un rey, se hizo obediente. ¿Y cómo? Dice Filipenses capítulo 2, humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria al nombre poderoso de Jesús, que Él se pudo haber aferrado. ¿A qué? A no morir en la cruz. Él estaba en esta tierra hecho hombre. Como toda persona, cuando le dicen vas a morir, por más que seas humano, o sea, eres humano y no tienes temor, no eres humano. Jesús estaba en la condición de hombre. Era el Hijo de Dios en el cuerpo de hombre. Él sabía que había venido a cumplir el propósito del Padre. ¿Qué? Dar su vida por la humanidad. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el monte de Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, dijo, Señor, hágase tu voluntad, pero si quieres, pasa de mí esta copa. O sea que la muerte sabía que venía él, pero dijo, si quieres, pasa de mí esta copa que no me llegue la muerte, pero hágase tu voluntad. Y así cumplió, se humilló hasta la muerte. ¿Obediencia a quién? Al Padre. Y Dios le exaltó con un nombre que es sobre todo nombre.
Y ese nombre está en nuestras vidas. Ese nombre está en la Iglesia del Todopoderoso. Por eso, que este hermoso ejemplo que Dios nos ha dado para que nosotros seamos obedientes, si Él lo hizo, ¿cuánto más nosotros nos dio como ejemplo? Dios quiera que en esta tarde seas obediente a Dios, seas obediente a la palabra y otra vez vuelve a conectarte con el Espíritu de Dios. Otra vez vuelve a llamarlo a tu corazón. Sé obediente. Hacele caso a Dios. Hagamos caso a Dios, seamos obedientes a Dios y veremos la riqueza de su gloria que Dios ha preparado para todos sus santos. En estos últimos tiempos, los cuales son peligrosos, nosotros vamos en poder, vamos en victoria, sigamos predicando el Evangelio con poder, aunque muchas veces no se ve ahora, pero con el tiempo se va a ver el fruto, el resultado de las cosas que Dios las va a hacer, porque de Dios es el proceder, de Dios son los caminos, de Dios es la grandeza. Por eso lo único que nosotros nos resta decir, Señor, en tus manos estamos. Nos comprometimos, Señor, con tu Santo Espíritu, y tu Santo Espíritu, Señor, está siendo de acuerdo conforme a tu voluntad en nuestras vidas. Danos ese poder que viene de lo alto para poder cambiar, para poder ser transformados. Hoy, hermano y hermana, cumplamos esto. Seamos obedientes, leamos su palabra, vayamos en oración, en intercesión, en ruego, en súplica, para que en el nombre de Jesucristo Nazaret, el diablo suelte toda esta enfermedad que está atormentando a nivel mundial. La iglesia del Señor se tiene que levantar, atar al enemigo en el nombre de Jesús y echarlo fuera. Recuerda, someteos a Dios. Resistir al diablo y el diablo huirá. Por eso que tienes que someterte a Dios. Luego, cuando ya estás a cuenta con Dios, comienza a usar el nombre de Jesús. Echa fuera el diablo de tu casa, echa el diablo fuera de tu vida y vas a ver que el Espíritu de Dios estará contigo en todo momento y en todo lugar y podrás predicar el Evangelio y podrás sanar a los enfermos en el nombre de Jesús y echarás fuera a los demonios en el nombre de Jesús, porque en Cristo hay poder. Por eso vamos a orar para que el Espíritu de Dios entre en tu corazón. Quizás hace mucho tiempo que ya el Señor se ha ido y pienso que no es casualidad de que estuviste viendo este programa. Dios hace mucho tiempo está tratando con tu vida, está queriendo transformar, te está llamando otra vez. Quizás tiene talentos, tienes dones y no están dentro de la iglesia. Vuelve al Señor. El Señor te está llamando. Sé obediente. Hacele caso a Dios y verás que cuando te sometas a Dios, vas a resistir al diablo. El diablo tendrá que salir huyendo de tu vida, de tu casa, de tus hijos. Hay poder en el nombre de Jesús. Si quieres hacerlo, te invito a que hagas toda esta oración de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Cierra tus ojos. En voz alta, repetí fuertemente conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido, Señor, que tu sangre que derramaste en la cruz me limpie ahora, Señor, y que me ayude a transformar. Anota mi nombre en el libro de la vida, porque ahora te dejo entrar en mi corazón. Te acepto como mi Señor, como mi Salvador, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora, Espíritu de Dios está en tu vida. Él te va a ayudar. Esa angustia, ese odio, ese rencor se va a ir. Porque el Espíritu de Dios entró en tu vida. Y vas a echarlo fuera. Porque ahora hay poder en tu vida. El Espíritu de Dios lo va a hacer. Así que comenzá a pedirle a Dios. Por vos, por tu familia, por tu trabajo, por tu nación. Hay poder en el nombre de Jesús. Los que están enfermos, invito a los que están enfermos en los hogares y quizás hay alguna persona que está paralítica, póngase las manos donde está la parálisis y en el nombre de Jesucristo Nazaret, sea obediente cuando el Espíritu de Dios le diga lo que tenga que hacer. A los que tienen COVID-19 también, póngase la mano en la cabeza en el nombre de Jesús, en el pecho en el nombre de Jesús y vamos a reprender ese espíritu de enfermedad. Padre, en el nombre de Jesús, Señor Todopoderoso,
En tu presencia estamos, Señor, predicando tu palabra, tu verdad. Obediencia a ti, Dios mío, y de predicar el Evangelio a toda criatura. Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, pedimos que tu voluntad, Señor, sea ahora en aquellas personas que están siendo azotadas, siendo flageladas por el poder del demonio, más en el nombre de Jesús. Nos sometemos a ti, oh Dios mío, y resistimos al diablo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, en el nombre de Jesús, los hermanos que se han puesto las manos, Señor, donde está la enfermedad, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, sean sanados ahora. Sean sanados ahora. Sean sanados ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret. A los que están en silla de ruedas, a los que están con parálisis, a los que tienen problemas en los huesos, a los que tienen problemas en los tendones, en los músculos, sean sanados en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora, levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, sano ahora. Sanidad ahora en el nombre de Jesús. Oh Espíritu de Dios, te pido ahora, Dios mío poderoso, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Resistimos al COVID-19 ahora, de los hospitales, de los hogares, en el nombre de Jesucristo Nazaret. Lo resistimos en el nombre de Jesús. Suelta ahora los cuerpos. Suelta los cuerpos en el nombre de Jesucristo Nazaret. Hay poder en el nombre de Jesús, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque hay poder en el nombre de Jesucristo Nazaret. Sea tu nombre bendito, Señor. Y te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias una vez más que podemos estar aquí juntos escuchando la palabra de Dios y escuchando alabanzas para la gloria del Señor. Dios mediante, nos encontramos este próximo sábado y domingo a la misma hora. Bendiciones de arriba. Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Allí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el hasta el final, hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llamas. Fijaré en tempestad, descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final.